Okay, ok ok vamos a ver cómo estamos por aquí perfecto ya casi comenzamos déjenme colocar aquí un par de cosas en, en las redes para que nos una más personas Okay, perfecto. All right, vamos a ver, vamos a hacer el setup aquí. Uy, ahora un aguero de agua. All right, vamos a poner el teléfono en mute y arrancamos. Perfecto. And here we go. Ok, buenas noches. Este, gracias por acompañarme. Eh, hoy, miércoles 22 de septiembre del 2021, estamos transmitiendo desde Sandana, San José, Costa Rica. Eh, gracias a todos los que nos acompañan y los que nos van a ver posiblemente. Eh, en diferido por la hora yo sé que es medio complicado pero este creo que es una buena hora para para que la gente que pueda este se nos una y este y si no pues venga la grabación eventualmente ya sea aquí mismo en hands o a través de mi canal de youtube ¿okay? que está creciendo poquito a poco pero ahí vamos ok eh, perfecto. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer brochas de motivos o pattern brushes, ok, utilizando eh, las herramientas tradicionales de Illustrator, un poquito de Astro Graphics, no mucho hoy, eh, porque básicamente el, el, el trabajo fuerte va a estar. Eh, Enfocado en la creación de, de la brocha esta de motivos, ¿okay? que es básicamente agarrar un pattern y aplicárselo a una brocha de una manera especial. Entonces, eh, igual que siempre, bueno, para este caso vamos a necesitar una fotografía de referencia. Ahora les explico por qué eh, Illustrator y Astro Graphics, ok. Eh, y básicamente lo que vamos a construir. Hola a todos, por aquí estoy. Lo que vamos a construir es algo como esto que están viendo en pantalla. Eh, que hacerlo manualmente sería un poco complicado, pero sin embargo, a través de las de las herramientas que vamos a ver hoy, pues va a ser bastante sencillo. Si ven esto es únicamente un círculo eh, y este círculo en realidad, lo que tiene es una serie de efectos, y estos efectos están basados en brochas de motivo o pattern brushes. Ok. Eh, no sé cómo estará en español realmente, pero este, se entiende eh, bastante qué es, ¿no? Ahora, eh, ¿de dónde sale este tipo, este diseño que están viendo ahí? Bueno se me ocurrió que sería muy cool utilizar como base para este, eh, para este patrón eh, las banderas o el Código Internacional de Banderas eh, Marítimas. ¿no? Cada una de estas banderas representa una letra en el, en el alfabeto. ¿okay? Esta es la foto de referencia. Eh, fue muy simpático porque eh, busqué la foto de referencia y soy un, un tonto. Resulta que tenía aquí una libreta que me había regalado un amigo. Y este, aunque ustedes no lo crean, en una de las páginas de la libreta, ahí estaba lo que andaba buscando. ¿okay? Me acabo de dar cuenta hace dos horas. ¿okay? Esta es una libreta de apuntes bien simpática. Esta me la regaló. Eh, Don Jorge Barrantes, don Jorge, eh, para los que no son de Costa Rica, don Jorge tiene una, una librería que se especializa en libros de diseño. Eh, y don Jorge me regaló esta libreta que es, la amo porque tiene distintos eh, tipos de hoja, distintas retículas para hacer diseños. Y vienen eh, de cada cierto eh, cantidad de hojas, vienen datos así como, como que uno no se imagina que aparezcan, como por ejemplo eh, la escala geológica del tiempo. Eh, por aquí hay otros datos simpáticos. Entre esas las banderas estas eh, que vamos a usar. Eh, el sistema circulatorio. ¿Ok? Es un poco extraña. Pero este. Yo amo este tipo de libretas y colecciono y tengo demasiadas. Eh, Parece que ya un acumulador de libretas. Entonces, se me ocurrió que qué cool sería usar esto como base. ¿Ok? Eh, dibujar estas banderas. Que por cierto, los que están en, en el chat en vivo. Hola, Javier. Este, buenas noches. Eh, Gracias por, por estar por acá. Eh, ahí en el en el chat de Behance, ustedes van a poder descargar este archivo que les espérense para ver qué lo hice. Bueno, ahí está para que lo descarguen. Es este archivo. ¿okay? Eh, ya son las las banderitas eh, correctamente dibujadas. Ok. Eh, lo pueden descargar del, del vínculo que está ahí. Eh, no sé en qué lugar aparece en el chat, pero este, ahí debe aparecer en, en, la, en el apartado que dice assets o recursos. Ustedes pueden descargar esto. Eh, y bueno, la primera parte es que les, les voy a explicar cómo hice esto. No, no tiene mayor magia, ¿no? Eh, si ven, todas tienen una estructura. Eh, bastante fácil de reproducir. Estos son los colores, no sé si serán los colores exactos, pero lo que hice fue que usé los colores estándar que, eh, que tiene Illustrator ahí. Eh, voy a responder las notificaciones por aquello. Ahí vi las personas que están descargando. Ahí el Dropbox me, me avisa. Eh, y básicamente, ok, les voy a mostrar muy rápido para no... Eh, no aburriles en, en las partes estas de, de porque está muy, muy raro ver a alguien dibujar rectangulitos, pero sí es importante que sepan cómo fue que construí las retículas eh, que soportan estas, estas banderas, ¿no? Eh, todo se resume a algo muy sencillo. Bueno, aquí lo que voy a hacer es dibujar un, un cuadrado que va a medir 100%. Esta, esta medida está perfecta para esto que vamos a hacer. Y en base a esta, a esta medida, lo que voy a hacer es eh, establecer unas. Eh, básicamente que van a contener todos estos, ¿ok? Eh, por aquí había apuntado cuántos eran las retículas. Un segundo. Ya lo perdí. Ok. Básicamente. Todo eso que ven ahí está basado en eh, cinco retículas. Una que tiene 3x3, otra que es 4x4, 5x5, 6x6, 7x7. Y la única que es un poco distinta, bueno, es bastante distinta y no requiere una retícula, es la letra Y. ¿Ok? Que rápidamente les voy a explicar cómo, cómo hice eso. Entonces, para crear las banderas, el proceso es muy sencillo. Sencillamente... Yo hice un cuadrado, ¿ok? Eh, voy a sacar, eh, de aquí voy a sacar unas copias. Para este caso necesito, entonces, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7. Entonces eh, son 1, 2, 3, 4. Ahí okay, está, va a ser de 3, 4, 5, 6. Y 7. ¿Ok? Recuerden que cuando uno está en Illustrator y hace una acción, si oprime Comando D en Mac o Control D en Windows, la última acción se repite. ¿Ok? Eh, y ahora lo que voy a hacer es agarrar cada una de estas y usando el comando Path, Split into Grid. Este Split into Grid en español se llama Filas y Columnas. ¿Okay? Sí me acuerdo porque el nombre como que no tiene. Sentido en, en inglés y en español. Entonces aquí voy a, a crear tres filas, tres columnas. Okay, vamos a darle preview. Ahora voy a hacer algo parecido con estas. En este caso, esta va a ser de 4 por 4. Esto este método es genial cuando uno necesita hacer unas retículas en, en Illustrator. Eh, acuérdense que Illustrator no tiene una, digamos, una maquinaria de, de, de guías como la tiene, por ejemplo, InDesign o el mismo Illustre eh, Photoshop, que, que ya este, se puede hacer eh, este T5 que se puede hacer una retícula eh, usando eh, los comandos directos de, de, en este caso, de Photoshop, pero Illustrator no los tiene. Okay. Este era de 5x5, aquí terminamos esta de 6x6. Okay. Y ya para terminar, esta última, eh, Object Path Split into Grid, esta es de 7x7. Okay. Con esa base ustedes pueden dibujar todas esas banderas que están ahí, ¿ok? Ahora lo que sí yo hago es seleccionar esto, oprimir comando 5, control 5 si están en Windows, para convertirlos en guías. ¿Ok? Una cosa importante eh, por aquello, yo esto es una preferencia muy personal cuando trabajo en Illustrator, o sea todo el todo mi día eh, yo cambio las guías y en vez de ser líneas, yo prefiero que sean puntos. De hecho, le cambio aquí el color también a Medium Blue. Lo normal es que esté en este sean chillón y que sean líneas continuas. Pero yo prefiero trabajarlo así. Me siento más cómodo. ¿okay? Eh, y entonces, eh, eso es nada más para aclarar esa parte. Ahora bien... Si se dan cuenta, todas las, las figuras esas están basadas en, esa, en estas retículas que acabamos de hacer. ¿Okay? Por ejemplo, voy a hacer la A. La A la voy a dibujar. Aquí voy a utilizar, eh, puedo usar el, 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 el Pen Tool o puedo usar, digamos, en este caso son, es un rectángulo blanco, lo ven con una forma ahí media extraña, eh, que es esta de acá, donde estoy marcando. Lo puedo dibujar con la pluma, obviamente. ¿verdad? Entonces, eh, primero, digamos, aquí voy a, a seleccionar la M para dibujar este rectángulo. Eh, voy a quitarle el. Estoy usando un fondo gris en este caso para que se vean la las líneas o la las formas que son blancas. Y luego con el pad normal, lo que hago es usar. Las retículas que ya hice para dibujar los objetos estos eh, y ya listo, ya tengo la A ok, la B vean, es exactamente lo mismo eh, entonces aquí lo que hice yo en el, en el archivo que ustedes descargaron que está ahí en el fue que eh, cada una la fui agrupando, o sea, iba construyendo, agrupando y este luego la salvaba vean, esto es muy fácil, nada más uno extiende esto aquí le cambio el color. Ya tengo la B. OK. Y así sucesivamente. ¿Sí? El resto, vean que son básicamente eh, rectangulitos, cuadraditos. Eh, no tiene nada mágico. Ok. Eh, digamos, por ejemplo, en la en esta, en la en la R, eh, creo que la de 6 por 6 no hacía falta. Ah, déjenme ver. No, la de 6x6 no hace falta en realidad. Eh, por ejemplo, la R y la, y la X eh, están basadas en esta de 7x7. Básicamente es una cruz. Okay, digamos aquí, yo voy a poner los colores default. Y, ups, vamos a seleccionar el rectángulo. Vamos a dibujar esta cosa aquí. Eh, y muy fácil, ¿no? Otro rectángulo. Para dibujar. La parte central. Ahí se puede hacer con el rectángulo, se puede hacer con la pluma. Digamos, aquí yo voy a usar el, el Shape Builder para unir estas dos. Eh, estas dos formas. Aquí le pongo el color. Eh, acuérdense siempre antes si estamos al shape builder antes de cambiar el color seleccionar la herramienta de selección ok y listo ahí le quito los colores y se acabó ¿No ven? entonces ya tengo la x obviamente la r eh, es la misma nada más que cambio los colores y así sucesivamente que ¿okay? no los voy a aburrir con eh, dibujando todas las banderitas verdad si digamos la m y la w tienen un tratamiento especial que también casualmente está basado en esta retícula que vieron ahí de 7x7. Eh, ¿Cómo se hizo eso? Eh, es muy sencillo. Con la pluma o pueden usar, si tienen Astro Graphics, pueden usar InScribe, eh, que es muchísimo más práctico para esto. Y lo que voy a hacer es dibujar eh, dos formas de de esta manera, Bien. usando las intersecciones de las guías que hice previamente, dibujo esa línea diagonal eh, que básicamente nada más la selecciono, le doy doble clic aquí en el Reflect Tool, le doy en vez de horizontal, vertical, y en vez de OK, oprimo Copy, ahí me acabo de dar cuenta que el Copy estaba encima yo estoy encima del copy ahí. <laughs> y listo. Ya tengo eso. Selecciono. Shape Builder o Pathfinder, el que ustedes tengan a bien. Usar y listo. Ya están la, las banderas esas que tienen la cruz. All right. Ahora, el que sí tiene un, el que es completamente distinto a los demás, eh, porque vean que todos estos se puede sacar basado en una retícula. El único que es distinto es la Y, porque la Y son líneas que atraviesan de forma horizontal, eh, de forma diagonal, el cuadrado, o el rectángulo, bueno, en este caso es un cuadrado sobre el cual está basado, right? eh, ese sí es distinto, okay. Si se dan cuenta aquí, yo podría perfectamente decir, ok, esto, este y este, esta parte y esta parte de aquí arriba son iguales, ¿ok? Entonces, vamos a sacar aquí nuestra poderosa tableta para dibujar eh, o contar cuántas líneas serían, ¿ok? Entonces, voy a asumir que aquí en la esquina hay una. Dos, fui. dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11 y 12 con la esquina. Hay 12 líneas que atraviesan mi cuadrado. ¿Ok? Acuérdense de ese dato. 12 líneas. ¿Ok? Puedo usar cualquiera de estos como base porque en realidad no es importante eso. Lo que sí va a ser importante es eliminar estos porque en realidad no los necesito. Nada más para enseñarles cómo, cómo los había construido. Porque puesto que ya están ahí, ¿no? O sea, ¿para qué volverlos a hacer? Eh, bien, hagamos esa parte. Vean, para dibujar eso bien, yo lo que hice fue hacerlo mucho más práctico. Eh. Y es, eh, aquí utilicé la opción de blend, ¿ok? Colores default, tocando la tecla D, voy a dibujar una línea eh, una línea recta. ¿Ok? Sin mucha. Sin mucho problema. ¿Ok? A esta línea le voy a agregar usando Pathscribe y apretando Alt y clic aquí en el más este, le voy a agregar un punto de anclaje en el centro. ¿Ok? ¿Por qué ese punto de anclaje? Ese punto de anclaje va a ser como mi guía. ¿vale? Le doy OK. Voy a girar esta línea 45 grados. Esta es una manera de hacerlo, ¿no? De, alguien puede decir, se está complicando mucho este man. Hágalo de otra forma. Bueno, esta es, este es una manera de hacerlo. Eh, me sirve esto porque entonces yo sé exactamente cuándo estoy en la pura esquina, de, en este caso, de la guía. Ok. Esa es la única razón por la que le puse ese punto. ¿Ok? Luego, uy, perdón, aquí me equivoqué. Un segundo. Aquí voy a copiar esto nuevamente, oprimiendo Alt. Saco una copia ahí. Y luego, entre este y esta, voy a disminuir aquí un poco el porcentaje de ampliación. Aquí estoy viendo que se vea bien en la, en la transmisión. Perfecto. Eh, Voy a hacer un blend, fusión creo que se llama en español, eh, entre esta y esta. Lo que voy a hacer es dibujar, teníamos 12 líneas, entonces necesito, ya tengo una, dos, necesito 10 líneas entre una y otra. Object, blend, primero blend options, de aquí pasos específicos, voy a escribir 10 pasos, le doy OK y luego... Ejecuto el blend. ¿OK? Ahí van a ver las 10 eh, líneas entre una y otra. ¿Saben qué? Voy a eliminar el punto extra este de, de anclaje, que no se necesita. Eh, puedo usar Vector First Aid. Check Selection. Y él va a detectar esos puntos. Y los va a corregir. Bueno, tengo que primero corregir los puntos y luego hacer clic aquí para eliminar los puntos innecesarios eh, pues él detecta que una línea recta no necesita un una un punto de anclaje extra y ya tengo esto que es la base voy a expandir esto para obtener las líneas eh, intermedias y aquí lo que voy a hacer es object Group y voy a eliminar las de las esquinas. Ok. Ya tengo las líneas inclinadas ahí que necesito. Ahora eh, voy a crear. Voy a seleccionar el rectángulo y voy a hacer un cuadrado exactamente ahí. Luego voy a pasar estas líneas que acabo de hacer. Me voy a pasar al frente, oprimiendo Shift, Comando y paréntesis cuadrado derecho. Eh, Cambien el comando por Control en, en Windows. ¿Okay? Y estas, no sé por qué las deseleccioné, voy a volverlas a seleccionar. Les voy a quitar el color de, de Stroke. Y... Eh, igual lo voy a hacer con el, el de abajo. El cuadrado de abajo le voy a quitar el color de, 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 de borde. Y luego, esto es un truco interesante. Eh, Déjenme volver a seleccionar esto y quitarle el color. Ahí se ven las líneas porque tienen eh, color de fondo. Pero en realidad voy a quitarles también el color. Solo lo que quiero es que sean puros pads. Mira. Ahí. Estos que están inclinados usando Pathfinder, Window Pathfinder, van a funcionar, si oprimo aquí en los Pathfinders, Divide, van a funcionar como un, eh, como un cuchillo, que lo que hace es cortar el de abajo en piezas, aquí, exactamente iguales. Ahora, eh, si se fijaron, no creo que se hayan fijado, pero aquí les voy a comentar. Esto tiene, es amarillo, rojo, amarillo, rojo, amarillo, rojo, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces vamos a pintar esto. Para eso, yo no me complico la vida. Voy a usar Object, Live Paint. Voy a usar pintura interactiva, así se llama en, en, en español. Aquí se llama Live Paint. El Live Paint, la, la brochita vive aquí, o el bucket, o el, el, el tarrito para pintar vive aquí. Eh, lo que yo hago es que pinto dentro de los rellenos o en los bordes, dependiendo del setting que yo haya escogido, eh, haciendo clic, nada más. Ahora, con la flecha derecha. Ups, perdón. Primero lo que voy a hacer es Life Pen Bucket, ok. Seleccionar un color, aquí voy a escoger el amarillo. Yo me puedo cambiar de un color a otro con las flechas derecha a e izquierda. Lo que hace es moverse en la paleta de muestras aquí o de swatches. Entonces, vean, voy a seleccionar el amarillo y voy a pintar una por medio de amarillo. Le doy a la flecha izquierda para pasarme al, al swatch rojo y pinto todo rojo. Y ¿Sí? listo. Ya tengo la bandera. Eh, que representa la letra Y eh, del alfabeto este marítimo, ¿ok? Y no tuve que complicarme mucho la existencia, ¿lo ven? Eh, bien, digamos que eso, es, eso reúne básicamente eh, las partes complejas de crear la bandera o las banderas, ¿ok? Ahora, ¿cuál era la idea aquí? Bueno, usar esto como una base, ¿no? Esto es un recurso... Eh, creativo que es, es muy simpático, esto lo había visto yo en una marca de zapatos zapatos para para mujer eh, que usaban esto para identificar ciertos productos, me pareció una idea muy interesante y este, lo otro que hice fue decir, ok esos colores pues son muy propios de, de la de esto, o sea, son los colores oficiales, ¿no? Pero, hey, ¿por qué no se le cambian los colores? Y, o sea, puedo escribir una palabra usando esto y este, a partir de ahí eh, crear otro lenguaje distinto cambiando los colores, en este caso, de las banderas. Y se puede hacer o grupal o individual. Digamos, en este caso, yo decidí hacerlo, eh, escribir las palabras, digamos, en ese caso había usado eh, Astus Graphics como palabras. Eh, aquí lo voy a hacer. Entonces, esta es la A. Luego la S. Ahorita les voy a alinear. No se preocupen. Ahí, S, la T. La U. Están como pegadas. ¿no? Luego la T otra vez. Y la E. Okay, entonces ahí diría astute, astute para que se, se entienda mejor, okay, y luego graphics digamos aquí voy a entonces agarrar la G, la R, la A, la P, H la I y la S. ¿Ok? Uno puede escribir su nombre, obviamente, lo, lo que quiera. Digamos, este es un ejercicio que, que me pareció interesante. Y a partir de eso, ya uno puede hacer, voy a agarrar todo esto, lo voy a copiar, voy a hacer un documento nuevo. En este caso, voy a hacerlo para impresión. Okay. Voy a hacer un, un archivo cuadrado, voy a hacerlo de 2000 por 2000 píxeles o puntos, perdón. Eh, voy a, a tomarle aquí, voy a ponerle 20 puntos de excedente. Eh, voy a trabajar en CMYK, voy a colocar lo que acabo de copiar ahí. Y básicamente este documento va a ser para crear mis brochas de patrón. Okay. Las brochas se pueden crear de muchas maneras. Pero en este caso voy a hacer dos, dos brochas. Bueno, voy a hacer más, pero digamos que en este caso voy a empezar alineando todos estos para que estén pegados. Y para no hacerlo a mano, eh, lo que voy a hacer es seleccionar todo. Digamos, cada grupo, eh, digamos, viéndolo como palabras. Voy a ir al comando Window Align y voy a usar... Eh, align o distribute spacing, haciendo clic aquí, ahí se distribuyen todas eh, al unísono. Puedo decirle, no, mire, yo quiero que esté basado en un en un objeto clave, es este el key object, align to key object, y le voy a decir que sea este de acá, la primer bandera, y que el espaciado entre una y otra sea de cero. ¿Ok? Entonces ahí están, como todas miden 100, todas están perfectamente eh, pegadas. Ahora lo que puedo hacer es agruparlas, oprimiendo Comando G o Control G si están en Windows. Entonces ya tengo el primer grupo que, con el que quiero trabajar. Selecciono el de abajo, el grupo de abajo. También establezco aquí en Align to. Recuerden que la Align tiene varias opciones, ok, por aquello de que no lo estén viendo. Show Options. Align to Key Object. En este caso, él selecciona el último, pero yo le puedo decir, no, este es mi objeto clave. Deje el espaciado en cero. Por favor, póngalos todos alineaditos al centro. Object Group. Nuevamente. Ok. Y todo está perfecto. Ahora bien. Voy a alinear este con este aquí. Obviamente, voy a darle comando J. Aquí me falta una, una letra. ¿Ok? Eh, eso es obviamente por, por cómo estaba. Eh, ¿Tú sabes que, que creo que me falta una? Vamos a ver. E R, A, P, H, I, S. No, está bien. Ok. Eh, este lo tengo que complementar o sea lo, lo quiero complementar de alguna manera okay este 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 hueco que queda ahí este y se me ocurre hacer un, un cambio medio extraño pero lo voy a hacer después de que colore esto con otros tonos ok para estos son los colores vuelvo y repito los colores originales pero me gustaría explorar otra cosa entonces voy a ir a eh, el sitio de Adobe de colores color.adobe.com y este voy a extraer unos colores que yo ya había hecho eh, anteriormente eh, vamos a ponerle aquí por nombre aquí los colores yo los tenía aquí se llaman Master graphics colors voy a escoger uno de estos temas eh, A ver cuál era, dónde estaba. Casi, ya, casi. Este de aquí. Ok, voy a hacerle clic. Voy a editarlo. Eh, en este caso, voy a ponerle colores para banderas. Y voy a hacer un cambio. Porque aquí estaban, estos estaban en RGB. Voy a pasarlos a CMJK. Estos colores para que cuando lo salvemos, cuando lo salve, de hecho voy a hacer clic aquí y le voy a dar salvar. ¿Okay? Esto se agregó a la paleta de, de o a la, a la biblioteca de colores que se llama eh, Astrographics Colors. ¿Okay? Recuerden que si no tienen Creative Cloud, por algún motivo pueden eh, descargar la paleta esta eh, en formato... Adobe Swash Exchange. Pero como aquí tenemos el programa, no hay problema. Nos vamos aquí a Libraries. Ahí yo ya tengo lista la biblioteca que se llama Astro Graphics Colors. Y lo que voy a hacer es buscar el color que acabo de hacer, que debería aparecer aquí de último, si sí, no estoy mal. Vamos a ver. Aquí está, colores para banderas. ¿Lo ven? Lo agregó en, en orden alfabético. Lo único que hago es que le doy clic derecho y le doy a Team to Swatches. O sea, agregue este mostrario de color a las muestras del documento. Y ahí aparece. Ok. Ahora, esto es importante porque entonces yo puedo tomar estos objetos y recolorearlos basándome en esa. En esa gama de colores, pero sin hacerlo a mano, sino que voy a usar Recolor Artwork, que está este, este iconito que está ahí, o en Edit, Edit Colors, Recolor Artwork. ¿Ok? Cualquiera de los dos pasos lleva al, al mismo lugar. Solo que aquí eh, debo saber una cosa. Él no ve el blanco y el negro como colores, así que tengo que jugar, eh, hacer un truquillo con eso. Entonces voy a pasarme a las opciones avanzadas. Y lo que voy a hacer es eh, decirle que quiero estos colores. ¿Ok? Obviamente, el, el cambio que él hace es bastante apachurrado, ¿lo ven? Es bastante feo. Porque se basa como en la luminosidad y agarra los tres colores del principio de estos que son muy parecidos. Ahora, aquí voy a hacer un truco. Voy a decirle, mire, este color negro. Yo hago clic aquí. Entonces, ilustrador me dice, OK, quieres agregar un nuevo color a la armonía. Yep. Entonces le voy a decir que todo lo negro lo cambie por. Hago clic aquí. El doble clic aquí. Me voy a color swatches. Me voy hasta el fondo y selecciono el color verde este que previamente hicimos en, en Adobe Color. Que veo que no lo cambió. Va De nuevo. Ah, es que seleccioné el que no era. Ahora sí. Perfecto. Entonces vean, todo lo que estaba negro este, se va a pasar ese color. Bingo. Alright. Ahora, yo quiero que todo lo blanco. Estaba blanco. Sí. Aparezca ahora. Con el tono. Este beige claro. Y automáticamente. Ahora se seleccionó el otro, ¿vieron? Creo que hay un problemita aquí de. De hit area. Alright. Listo. Ahora. Todavía se ve como medio apachurrado el asunto, ¿no? Eh, aquí en recolor artwork. Si yo hago clic. Aquí. En ese botoncito dice randomly change saturation and brightness. Entonces yo puedo cambiar de forma alternativa eso. Esto tiene un problema, no tiene undo. Entonces, si necesito cambiar algo, tengo que volverlo a hacer. Aquí tengo que volver a seleccionar los colores. No le cancel. Volver a seleccionar los colores. Y empezar de cero. Ok. She's boring, pero se puede hacer, no eh, solo que aquí tengo que volverlos a hacer todos estos. Bueno, no importa, no, no hay no hay problema. Este es el verde. Voy a asegurarme que se seleccione. Vieron que tiene un problema de, de heat area. O sea, yo estaba seleccionando el verde y se seleccionó el de arriba. Alright. Never mind. Ahora sí quiero este. Sí. Ah, esto se llama descubra pulgas en vivo. ¿Ok? Este de acá, ¿ven? Me permite cambiar los colores de forma aleatoria. Hasta que yo esté feliz. ¿Ok? Eh, digamos que ahí estoy feliz. Con eso. Ahora, entonces lo que voy a hacer es salvar. Podría hacer un pequeño jueguito ahora, darle aquí Edit, bloquear todos los colores, haciendo clic aquí. Y digamos que se me ocurre aumentar la saturación de todos. Perdón, aquí. Estoy aumentando el brillo. Voy a aumentar la saturación de todos. Para que queden los colores mucho más vivos. Si quisiera, yo podría editar cada uno de los colores de forma individual y decir, no, mire, este un poquito más para acá. Eso ya es gusto del sufrido operario o diseñador. Entonces, cuando ya estoy happy happy con esto, me doy OK. Dice que si quiere salvar los colores, sí. Por favor, sálvenmelos. Y él vean, me agrega más colores todavía. Y ya tengo un elemento para diseñar completamente distinto al origen de esto, pero que sigue basado en las banderas. Ahora, voy a completar el pedazo este que me falta ahí. Para eso, vean, voy a hacer un triángulo. ¿Ok? Y el, el triángulo este lo voy a pintar con este color. Solo que voy a cambiarle el. Voy a hacerlo así, vean. Voy a girarlo 90 grados, que quede viendo para allá. Eh, y este. Voy a, a desbloquear el, el, la proporción. Y necesito que sea de 100 de ancho por 25 de alto. ¿Ok? Esto significa que este señor va a calzar exactamente aquí. Y luego voy a hacer varias copias hacia arriba, en este caso, para que complete esa parte. De hecho, aquí voy a tomar estos intermedios y los voy a cambiar de color por este de acá. Recuerden, o sea, aquí, ¿qué estoy haciendo? Bueno, me estoy aprovechando de un elemento gráfico que no... Aparentemente no tenía nada que ver y estoy creando eh, un elemento completamente distinto, ¿no? Entonces, yo ya con esto, como base, de hecho voy a sacarle una copia aquí a, al centro. Voy a bloquear la proporción. Voy a cambiar el, el tamaño. Voy a hacerlo un poco más, más pequeño. ¿verdad? Voy a hacerlo de 200 eh, puntos pero que mantenga la proporción. Yo puedo salvar esto como una brocha, seleccionando el objeto, yéndome aquí al panel de brochas. De hecho, voy a eliminar esas que no están siendo utilizadas. Y con esto seleccionado, hago clic acá. Y voy a salvar esto como una brocha de patrón. All right. ¿Qué voy a hacer aquí? Bueno, voy a ponerle, esta va a ser la brocha 1. Las esquinas, Ilustrador automáticamente hace una cosa que se llama Auto Slice, Auto Center o Auto Between. ¿Qué? Básicamente hace ciertas funciones ahí eh, para las esquinas, tanto internas como externas. Y eventualmente yo podría seleccionar también un final y un principio de brocha. Okay, eh, que esa eh, voy a hacer una más complicada para la otra semana, ok para eso. Y listo, ya tengo mi primera brocha. Ahora, ¿qué puedo hacer con esta brocha? Muy sencillo, ¿vean? voy a dibujar un rectángulo grande. que voy a poner en el fondo de mi documento. Eh, voy a cambiarle el color. Voy a hacer. Eh, puede ser este. Sí, vamos a cambiarle aquí un poco el color. Hacerlo un poquito más brillante para que se note. Voy a agregarle una textura. Usando el texturino, voy a usar esta de. Esta es de la colección de Retro Supply de. de texturas y esta se llama, eh, es como una papel carta doblado, voy a agregar esa textura al objeto, ¿Ven? ahí se ve, eh, quiero que se vea así, voy a bloquear esto, y no lo voy a volver a ver más, voy a seleccionar mis brochas, o mis objetos para crear brochas, los voy a poner por ahí, y lo que yo había hecho inicialmente es dibujar un círculo, estas brochas se pueden aplicar a cualquier objeto. Ok. Eh, entonces yo puedo seleccionar cualquier objeto, irme aquí a brochas, hacer clic y ¡boom! Le aplico el, en la brocha de patrón directamente y este el resultado es bastante interesante. Ahora, si yo aumento el grosor de la línea los resultados son también bien interesantes, especialmente porque llega un momento donde, en este caso, la, la brocha se empieza a colapsar sobre sí misma y entonces llega el momento en donde yo puedo crear cosas así. como Bueno, vean. Muy fácil. Yo puedo hacerlo basado en un solo objeto. ¿Ok? Digamos, en este caso... Vamos a hacer varias pruebas. Voy a dejar este eh, en dos puntos para iniciar. Es un, es un círculo, claramente, ¿no? No hay que explicar eso mucho. Lo que sí voy a cambiar son dos cosas. Eh, primero voy a jugar con la misma brocha varias veces, ¿ok? Entonces, en Appearance, vean que Appearance me muestra el borde. El color es irrelevante en este caso, el color del borde es completamente irrelevante, pero sí necesita que esté un color. Eh, puede ser cualquiera. Yo puedo poner esto amarillo y no, no pasa nada. No pasa nada porque la brocha yo no le dije o no le di la opción de método de colorización. ¿Okay? Que ahí, digamos, si yo le doy tints, apply to strokes, él se pinta del color que yo seleccioné, pero. Digamos para este caso particular yo no quiero eso. Entonces le doy none y no pasa nada. Lo que sí voy a hacer aquí, bueno, puedo dejarles de color amarillo nada más como para identificar. Es hacer lo siguiente. ¿ve? Hacer una copia de esta de este stroke. Directamente en el panel de apariencias. Además, voy a hacer una, dos, tres copias. Ok. Son tres strokes. En este momento son iguales. Solo que al de abajo, le voy a cambiar el grosor de línea. Voy a ponerle 5. ¿Ok? le voy a cambiar a este, y solo a este le voy a cambiar, bueno, solo a este no. Vamos, le voy a poner multiply. Eh, al del medio, este entonces estábamos en. Eso pasa. ¿Vieron cómo cambia? Lo que se refleja aquí, a veces hay que hacer double check porque ya me ha pasado que lo marco. Digamos, aquí en este caso mide 2, pero yo quiero que mida 3. Ok. Y le cambio la opacidad a este stroke en particular. Digamos, le voy a poner lighting, de blending mode. Y obtengo algo completamente distinto. Ahora, también aquí yo puedo agregar o hacer esta más chiquita este el de arriba, y al stroke de arriba podría aplicarle perfectamente desde acá un, un efecto, digamos, una sombra para que se vea eh, distinto, o para que realce un poco más ahí, digamos, aquí, eso sí voy a bajar los valores 35, vamos a ponerle 10 de blur, es apenas como para que se vea uno y otro distinto. Y vean que entonces obtenemos un diseño distinto. Ahora, yo puedo reutilizar, digamos, porque todas, si ya uno se queda viendo, no dice, Ey, pero todas estas son iguales. No tiene mucho chiste. ¿okay? Lo rico sería combinar distintas instancias de esto mismo. Y eh, créanme, a partir de, esta, de este patrón tan sencillo. Uno puede hacer miles de cosas completamente distintas. No está prohibido, ni mucho menos, que yo altere el orden de las, digamos, en este caso, ¿se acuerdan que son letras? Pero no está escrito en piedra de que no se pueda hacer algo como esto que voy a hacer, que es desbloquear esto y crear una brocha distinta, vean. Básicamente lo que voy a hacer es jugar con la posición hacia arriba y hacia abajo de estos objetos. Siguen pegados uno del otro, no hay, no hay bronca, no hay problema. ¿Okay? Pero voy a crear una nueva brocha basado en esto que ven ahí. Voy a agruparlo. Debería haber hecho una copia. Ah, no, ya tengo la copia ahí. Eh, voy a agruparlo, voy a cambiarle el tamaño. Digamos, aquí sí me he dado cuenta que... Eh, si uno usa tamaños pequeños le va mejor eh, no tan pequeños perdón los cientos en este caso está más que bueno eh, vuelvo a salvar esto un pattern brush eh, digamos que aquí no necesito esquinas entonces voy a decirle que no quiero esquinas porque lo voy a aplicar directamente solo a un objeto que es un círculo en este caso eh, voy a volver aquí ven Selecciono a este señor, saco una copia adicional de este, que las copias van quedando una encima de la otra, entonces me voy a estar del fondo y le voy a cambiar la brocha por esta que acabo de hacer. Posiblemente no se note porque obviamente es mucho más pequeña, pero aquí yo puedo hacer la siguiente trampilla. Ver, me voy aquí al stroke a aumentar el stroke. Aquí puedo jugar con otro blending mode para este. Casualmente está en multiply, digamos que le voy a poner overlay y este obtengo un diseño completamente distinto. Eh... Ahí está Ryan. Hi Ryan, how are you? <laughs> Obtengo un, un este un diseño completamente distinto y todo basado en la quién iba a pensar que esta vara son banderas náuticas okay eh... okay ahí pregunta dice ryan que ah uh... He love the colors. Okay, thank you. Saiyan flags are so cool. Yep. <laughs> What does it spell out? Uh, banderas. <laughs> okay. Entonces, vean. Eh, se pueden hacer muchas cosas. Ahora, esto que sigue es muy cool también. Ya para casi terminar. Eh, al ser una... Un stroke, yo puedo hacer esto también. ¿verdad? Voy a esconder esto. Voy a tomar eh, Dynamic Sketch. ¿Okay? Voy a hacer un nuevo layer. Voy a usar mi, mi Wacom. Eh, voy a tocar la tecla D para tener los colores default. Y voy a hacer, solo para que vean cómo funciona, eh, voy a hacer un par de... Líneas así. Eh, luego otra así. No, esta no me gusta. Voy a dejar solo es, que me gustó. Voy a aplicar la brocha esta. A esta línea yo también podría aplicarle la opción de eh, losor variable de línea. Ok. Entonces, yo puedo hacer clic. Hacer esto más grande aquí y luego aquí este más chiquito. Y el resultado es completamente distinto. Ok. Y vean que de una forma muy sencilla yo puedo pues crear cosas bastante locas, ¿no? Eh, de hecho, este es para este. Este trabajo fue un trabajo, uno de los primeros trabajos que hice con Astros Graphics, que era para una promoción de esas de Black Friday, una cosa así. Eh, y la idea era que esto pareciera una explosión de partículas. Entonces, hubo que, tuve que separar esto, o sea, expandirlo y luego eh, tunearlo con, con Vector First Aid eh, para que tuviera la menor cantidad de puntos de anclaje. Eh, porque la distorsión que se hace aquí a veces es un poco extrema. ¿okay? Eh, no es tan precisa como uno desearía. Pero vean que entonces ustedes podrían aplicar este mismo principio. ¿okay? Es usar este tipo de brochas eh, en cosas como, por ejemplo, lettering. Digamos aquí yo voy a usar la presión del lápiz eh, de 0 a 8. Voy a usar esa brocha. Y aquí voy a escribir. ¿Ok? Ahí se me fue un toque que la mano, pero digamos, se lo flaquito, muy gordo. ¿Ok? Estoy, estoy controlando el grosor de la línea con mi lápiz. ¿Ok? En este caso estoy usando una Wacom Cintiq de 22, que es un caballito de batalla, porque aunque ustedes no lo crean, es un aparatico que tiene 10 años de estar funcionando y es perfecta. ¿Ok? Y eso con esto. Y las banderas y creando una situación completamente distinta. Eh, y como un ejercicio creativo está, está bien simpático porque es, estoy tomando elementos que no tienen relación y estoy creando una... Una nueva imagen o un nuevo, eh, una nueva apariencia de las cosas sin este, sin mucho que, que perder, ¿no? Aquí vamos a cambiar eso. Bajar de aquí lo paseado un poquito también. Y voilà. ¿Ok? Este es, este es el, el Vamos, esta era la parte inicial, porque para la próxima semana lo voy a complicar un toque más, ¿ok? De hecho, lo voy a complicar bastante. Solo que hay una, un par de cosas técnicas que este, tengo que resolver antes de, de poderlo hacer, ¿ok? Estoy trabajando en eso para hacerlo de la forma más sencilla, y es crear... Una brocha que parezca un cordón de zapato. ¿Ok? Este tiene truco porque uno tiene que crear la sensación de que el cordón está, o sea, que, es una, que son varios cordones entrelazados. Eh, este, aquí están viendo la preparación de eso. Eh, no, no quise hacerlo hoy porque sí es muy tedioso y estoy buscando la forma de de simplificar el proceso. Ok. Voy a, voy a mostrarles uno que había hecho hace algunos años. Ok. Este es uno que había hecho hace algunos años. Eh, espérense para ver. Perdón. Aquí está. Este lo había hecho hace. Varios años para, para eh, unas, unas sesiones de Twitch que tenía con mi amigo Sebastian Blick. Eh, aquí vean, este es bien laborioso porque incluye también la forma de la agujeta, que es la parte final del, del, del cordón de zapato, okay Y este... Vean que aquí, bueno, crear el patrón es un toque tedioso. ¿Okay? Y el, la parte donde, donde estoy todavía descifrando para hacerlo más sencillo es la armada del patrón, este de acá, para que se vea más realista. ¿Okay? Pero eso queda para la próxima semana. Ok. Eh, <coughs> Entonces, volvemos a donde estábamos. Eh, ¿Saben qué sería importante aquí? Salvar. Aunque ustedes no me lo crean, el ejercicio de la semana pasada no lo salvé. ¿Ok? Por dicha vez era fácil de reproducir. <coughs> Por si hay que volverlo a hacer. ¿Ok? Y este es la sesión de hoy. Damos por por finalizado esto recuerden eh, los cargar que... este ejercicio este el de la el, los dibujitos de las banderas ahí lo puse en el chat hay un link de, de dropbox donde pueden este descargar el archivo este y lo pueden usar sin problema libre de uso no me tienen que pagar regalías ni nada ok este, bueno, gracias por, por acompañarme. Este, son lo máximo. Este, nos vemos de hoy en ocho, si Dios quiere. Gracias, chao.